El programa de hoy va a ser bastante interesante. Vamos a ver. Continuaremos con lo que el mes pasado. Y ahora bastante cosas pendientes, ¿no? Harto pendiente. Sí, sí. Así que, hola pues. Aquí estamos, nuestros amigos queridos que estamos conectados acá, encontrados en este encuentro en lo invisible, donde la conexión es real, la conexión es potente y podemos hacer grandes cosas desde este campo, que a veces incluso en el plano físico no lo podemos hacer, aquí lo creamos para que se manifieste. Así que, ¿qué tal? Pues aquí estamos con Max. Muy bueno, pues. Estaba reflexionando lo que estabas diciendo. Hola, Frecia. Lindo estar hablando. Es referente a que en ese plano de lo invisible podemos crear que es lo real, que siempre hemos postulado. Claro. Y efectivamente dejamos andar nuestra imaginación, nuestro ser interno, que a veces lo tenemos tan aprisionado con tantos bombardeos externos que nos llegan de tantas cosas. Y tantas ¿no? limitaciones sí. autoimpuestas, porque este campo te va creando cada vez más límites. Límites, claro. Y siempre te obliga de alguna manera a moverte siempre dentro de límites. Claro. Pero esos límites realmente son impuestos por uno mismo, ¿no? Por supuesto. Nada más que por uno mismo. Y claro. Sobre todo que la contingencia como está tan revuelta, que como conversábamos el otro día, no sé si vale la pena darle un poquito. Dale. ¿Sí? Dale. De que todo el mundo tenemos derecho a pensar y a valorar la paz. Desde nuestra trinchera, desde nuestro ámbito, de nuestro refugio, de nuestro corazón, de todo. Pero tanto los que están para un lado como para el otro manifiestan la paz también. Solamente que no nos colocamos de acuerdo de qué paz y en qué sentido vamos hablando en paz. Qué bueno que dices eso porque es parte de lo que vamos a tratar ahora, para que podamos entender a través de información, a través de lo que dejamos pendiente del programa pasado, y poder llegar realmente, más que a conclusiones, a fórmulas que ya las tenemos, pero hay que recordarlas y cómo aplicarlas, pero para eso primero tenemos que entrar dentro de aquello justamente que tú estás proponiendo, o sea, ¿qué pasa con este tema de la divergencia, de estar siempre separando, de estar siempre tomando polaridades, no polarizándose en situaciones? Y no siempre siendo consecuente, además, con nuestra propia identidad, con lo que ya sabemos de nosotros mismos, y nos dejamos de alguna manera autoembaucar con nuestras propias debilidades o champas. Seguimos pensando que aquí hay que tomar partidos y cosas por el estilo, en vez de buscar las soluciones. Claro. Y curiosamente, ambas polaridades emplean los mismos elementos. Por supuesto, claro. en la esencia es la misma. El tizio de blanco, el mandar velitas de amor. Entonces nos tomamos rico café, después nos vamos súper a comprar, mientras otros reciben una velita de amor y van a protestar por sus derechos. O sea, ambos están en una realidad. Absolutamente. Y eso es lo que, claro, lo que llama cuando, la atención. Cuando, no sé si la palabra llama la atención, pero es cuando se entra en este campo donde la acción es diferente. Claro. Y entonces ahí viene el respeto. O sea, decir, si las acciones son diferentes, respetar esa diferencia. Claro, o sea, es. Porque si aquí cada uno hay que saber que no hay un solo ser igual a otro. Sí. Imagínate, así hay cosas que tenemos comunes, y hay ideas comunes, y hay inclinaciones comunes, y todo eso, pero en el fondo forman parte de resultados creativos que han generado una especie de malla creativa de la nueva humanidad, donde nosotros, por la condición de este campo, tomamos partido por una u otra cosa de esa malla, ¿ya? Pero esto forma parte de un gran plan muy antiguo, tiene miles de años, donde ya lo dijimos en un programa, donde nosotros mismos generamos y ayudamos a que estas separaciones se produzcan, porque este es un campo que fue creado, este no es un campo original, esta forma de vida no es original, es transitoria. Y entonces hay que aprender justamente de las grandes claves que se nos ha dejado, que nos ha dejado los grandes avatares que han habido acá en todas las culturas y en todos los tiempos,
nos han dejado las grandes civilizaciones que han existido, las cuales ya hablamos un poco en el programa pasado. Y esto no es nuevo, nosotros lo hemos hablado ya en la radio, lleva muchos años. Hemos desarrollado temáticas donde hemos hincado el diente de alguna manera profundamente en nuestras raíces, en las civilizaciones antiguas, en donde incluso en los grandes avatares que han ido dejando esta esencia siempre, que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, siempre son las mismas claves, querido amigo, y las grandes claves tienen que ver con esto que dice Max, justamente. Pero, ¿te parece que antes de esto entremos a las preguntas que siempre nos hacen? No hay muchas, ¿eh? Hay dos preguntas, me parece, o dos, tres, no sé. Y después hay un comentario que hace también una amiga finalista, y bueno. Vamos con lo primero. Marianela Natividad nos dice: tengo una pregunta, ¿cómo evitar absorber las energías negativas? Marianela, si tú eres pinelista, ya sabrías cómo hacerlo, ¿no es cierto? Sabes que desde la conexión es imposible absorber energías negativas, al contrario, tú las puedes disolver, que es lo maravilloso. Si tú no eres pinelista, bueno, en ese caso, es desviar la atención siempre y poner la atención en cosas positivas, en tu propia fortaleza, en lo que tú quieras crear positivo, en fin, es como pensar con el corazón, por decirlo así, ¿ya? Pensar con el corazón, pero con el corazón puesto en la atención en que tú prácticamente aquí eres un instante de vida infinito que eres, por lo tanto, saber que entrabar con las cosas negativas o poner la atención en lo negativo te va a hacer que entres en esa frecuencia y por lo tanto, obviamente, como tú ya bien lo sabes, ¿no es cierto?, te va a afectar en tu vida diaria. Por lo tanto, es muy obvio, es como muy es lógico, ¿no es cierto?, que tú intentes, más bien que lo logres, que puedas desviar la atención, controlar tu atención y ponerla siempre en una acción creadora que vaya a suplir las bajas frecuencias por las altas. En la misma condición, transformarte en observador en el fondo, ¿no? Bueno, eso es lo que te puedo decir. Vas a ver, si sigues atento al programa, vas a ver que se te van a aclarar mucho también la preparación o la forma como poder seguir por otros ejemplos que hay por ahí. Cristian Cid dice: gracias, una pregunta. A ver. ¿Cómo puedo ayudar en esta crisis pensando que hay personas que piensan de manera distinta? ¿Cómo evito que la poca empatía me afecte? Esto es como parecido a la pregunta anterior, un poco tiene que ver con lo que tú recién dijiste, ¿no? Creo que vamos a ahondarlo a esto, Cristian. Lo que sí es que no es fácil. Tenemos que decir de que no es fácil, ¿ya? O sea, se tiende mucho a caer en la opinión. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de nosotros ha tenido distintas experiencias, ¿ya? A partir por eso. Cuando uno sabe que estas experiencias son el resultado del cómo yo tomo las circunstancias en las cuales yo vine, cuáles son las condiciones en que vine, lo que he visto de mi entorno, cómo me ha afectado a través del tiempo, de mi educación, de mi crecimiento, de mis decisiones mismas, ¿no es cierto?, de lo que he visto, lo que he escuchado, en fin, yo voy con eso moldeando mi propia fórmula de pensamiento, diríamos así. Y eso incide de todas maneras en nuestra manera de crear, ¿ya? Entonces, y va siendo también la experiencia de aprendizaje y de aprendizaje creador, o sea, los aprendizajes siempre tienen una meta. Aquí no se aprende así, vamos a aprender, esto es un aprendizaje, ¿para qué? ¿Para ser mejor? No, es para aprender a crear correctamente. Para eso está hecho esto, o sea, aquí vinimos a aprender a crear con amor. Entonces, cuando te encuentras con personas que piensan distintos como tú, hay que ver, yo lo dije en el programa pasado, lo dije en el antepasado también, lo he dicho casi en todos estos últimos programas, de que hay que mirar al otro en su propia esencia, en la esencia que tú también eres. Y desde ahí, como diríamos,
no es que vayas a empatizar con lo que tú en este estado o en esta transitoriedad estás generando como resultado experiencial, ¿ya? Pero tienes que tú primero darte cuenta quién eres tú. O sea, tú eres un ser de energía, eres un ser original, eterno, que está aquí viviendo una experiencia transitoria de aprendizaje y creador, ¿ya? Eso es lo básico. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una punta de la verdad, y esa es tu verdad, y esa verdad es válida, ¿ya? Pero también, cuando tú miras al otro en su ser original, vas a saber que también tiene esas experiencias, también ha pasado por N aprendizajes de otra naturaleza que le dio otra visión aquí. Por supuesto que son visiones sesgadas, son visiones parciales de una misma gran verdad, de una gran esencia, donde todo se resume a algo que tú dijiste al principio. O sea que, en realidad, ¿para qué tanta odiosidad? ¿Para qué tanta, como diríamos, enfrentamiento o sentirte tan lejano al otro, cuando en realidad lo que subsiste es la esencia de cada uno, que somos seres intrínsecamente amor? Entonces, cuando tú dices que todos se visten, en ambos lados están los que se visten de blanco y prenden velita, están en los dos lados. Los seres que también que sufren por el dolor de los demás, algunos sufren más que otros, o algunos sienten más en la solidaridad con otro, pero eso ya tiene que ver con las decisiones que nosotros tenemos, y que obviamente cuando tú tienes una mayor solidaridad, lo que vas a recibir también es mayor solidaridad. Cuando tú no tienes solidaridad, no vas a recibir solidaridad, vas a estar siempre en confrontación con los demás. Pero es tu aprendizaje, la automaestría, claro. Entonces, cuando tú piensas que hay personas que piensan de manera distinta, las hay, claro que las hay. Y yo te diría que, si vamos hilando fino, no hay un ser que piense igual al otro, ni uno. Pero claro, en este campo donde estamos viviendo en una sociedad y donde hay colectivos, ¿no es cierto? Obviamente tendemos a juntarnos por aquello que nos acerca, ¿no? Pero si vamos a hilar fino con cada uno de esos conglomerados en los cuales nos sentimos identificados, podríamos estar separados, pero todos. Me pasó, todos. La experiencia. Entonces, y eso es una característica de este campo. Sí. Recuerden que este es el único campo donde existe la separación. Y justamente porque existe el libre albedrío. ¿Y para qué existe el libre albedrío? Para que aprendamos a crear con amor. Ahí está la clave. Por lo tanto, ¿cómo evito la poca empatía, que la poca empatía me afecte? O sea, está clarito de que hay que practicar la automaestría. Las claves están. Las hemos repetido muchas veces. Desde el 1, 2, 3 se soluciona todo. Yo puedo decir que esto no evita el hecho de que tú sientas esa división. Yo creo que uno mismo, yo creo que tú, Max, y yo también, cuando he leído algunos comentarios en las redes, claro que me afecta. De repente digo yo, pero ¿cómo puede haber este tipo de pensamiento? Claro. Pero inmediatamente, desde la conexión, lo entiendo y no lo comparto, que es otra cosa, pero lo entiendo. Entonces digo, claro, o sea, todo esto, si voy a afinar lo que está en el otro lado, nos vamos a ver un punto en el cual nos vamos a encontrar. Claro. Y a eso es lo que tenemos que propender. Claro. Por eso decimos hoy día, todo esto que está pasando en el mundo, que de alguna manera partió con mucha fuerza aquí en Chile, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando acá va apuntando a eso. Que aquí, ¿qué es lo que sobresale? Y eso lo podemos analizar un poquitito, pasarlo por hacer un paneo del tema, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos, con lo que partió esto? Chile despertó y se busca la dignidad del ser, ¿ya? En eso están todos de acuerdo. Yo creo que de todos lados está de acuerdo. La dignidad para todos lados. O sea, todo esto es un factor común, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? La unión, o sea, ¿qué es lo que dice la gente? No más político. Dicen, no más opuestos. No más partidos políticos. Partido, lo que dice la palabra, está partido algo. O sea, si yo bien quiero generar un nuevo mundo, tengo que buscar lo que nos une. Y para eso
hay que elevar frecuencia, porque lo que nos une está en las altas frecuencias, lo que nos divide está en las bajas frecuencias. Lógica, este es un campo de polaridades separadas. Por lo tanto, en este campo, que es de baja frecuencia, donde el que maneja, el sentimiento que maneja esta baja frecuencia es el miedo, ¿ya? Está separado. Entonces aquí nosotros tenemos las experiencias que nos da este campo y nos hace apartarnos con nuestra propia defensa, por decir así. En la medida que nosotros buscamos lo que nos une, tiene que ser en la alta frecuencia. Yo no puedo ponerme en empatía con el que está en baja frecuencia hasta que la suba. Pero lo que yo puedo hacer es irradiar de mi propio ejemplo en silencio, irradiando la conexión. Voy a lograr que seres que aparentemente están en baja frecuencia, que yo creo que nadie quiere estar en baja frecuencia tampoco, hay una ignorancia de sí mismo que hace que sigan en baja frecuencia, puedan encenderse y entender de repente que pueden elevar frecuencia y que sin necesidad de cambiar su postura, sin necesidad de cambiarla, van a ir encontrando el nexo común. Y eso es lo que así se debe construir el nuevo mundo. No desde la polaridad, no desde poniéndose de acuerdo que yo no estoy de acuerdo con eso, entonces no lo hacemos porque no sé qué, la discusión. No necesita discusión, necesita enconchar acuerdo en lo que cada uno puede proponer. ¿Qué es fácil? No es fácil. Desde aquí no es fácil. Y podríamos decir, bien difícil. Sin embargo, cuando el ser se conoce a sí mismo, cuando el ser empieza a, y de eso vamos a hablar ahora, cuando se recupera su identidad, entonces sí se transforma en algo simple, simple y accesible. Y para eso vamos, y esto no va a parar hasta que no logremos eso. Porque eso es el mensaje de la Tierra, ese es el mensaje del sistema cósmico, ese es el mensaje de lo que nos está sucediendo a nosotros como seres que estamos despertando. Y renaciendo. Renaciendo, exactamente. Claro. Así que, porque no podemos seguir siendo los mismos con el antiguo códigos que lo han mantenido hasta ahora. Que fíjate, los antiguos códigos que se han mantenido ha sido por la incapacidad nuestra de hacer caso a los consejos o a la sabiduría de la filosofía, sí, de repente, que se nos presenta, de los avatares que se nos han llegado, ¿no? Y desde la propia experiencia, por ejemplo, también de las comunidades ancestrales, en fin. A eso tenemos que apuntar, para que nosotros nos guiamos por los códigos que absorbieron, que restaron, que violentaron, que extrayeron, para fundirlo el miedo y fundirlo cómo poder gobernarnos. Por supuesto. Entonces, entonces ahí viene el nuevo ser, o sea, que tiene que despertar con los nuevos códigos y no con los códigos antiguos. O sea, a eso me refiero, con esos códigos. Yo quiero recomendar a los amigos, si son buenos para leer, que lean dos libros que son todos extremos. Y lo digo porque lo dijo nuestro amigo Cristian Conchera. Él habla de, bueno, eso es antiguo, todos lo conocemos, El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo es justamente representa las más bajas frecuencias creadoras en este campo. Y el cómo aprovechar y cómo captar, digamos, bueno, hay día que leerlo. Y el otro es Confucio. Leer a Confucio. Dos libros simples. Dos libros simples, pero es que no es necesario leerlo entero, podemos ir viendo los dos universos, un universo de la luz, diríamos, y el otro de la oscuridad. O sea, sí, bueno, es una lección que tenemos hoy día. Claro. Tenemos que elegir entre la luz y la oscuridad. Exactamente. Esas son las líneas de tiempo en las cuales nos estamos moviendo hoy día. Bueno, hay otro, Yolanda Loyola, que dice, los arcontes se alimentan de nuestra baja frecuencia. Yolanda, los arcontes, arconte es una palabra griega que significa gobernante, ¿ya? Sin embargo, hoy día se ha extendido esa palabra a lo que podría ser el dominio que hay hoy día, que se dice de los extraterrestres que están controlando el mundo, ¿no?
de los Illuminati, de todos estos gobiernos invisibles. Entonces les ha llamado Arconte y se le puso como nombre Arconte, como si este fuera el nombre de ello negativo. Pero es bueno recuperar el nombre Arconte, ¿por qué? Porque desde la Grecia clásica hasta estos tiempos, Arconte ha significado gobernante. Entonces, ahora estamos poniendo a todos los gobernantes bajo el mismo lenguaje, como con una creación de que alimenta nuestra baja frecuencia. Lo digo como para que entendamos el significado. Está la relación con la palabra herejía. Ah, claro, que es ser libre. Es ser libre, claro. También. Lo tenemos como condenatorio. Como condenatorio, y en realidad hereje es un ser libre. Es la recuperación del lenguaje. Libre pensador. Libre pensador. Es la recuperación del lenguaje. Claro. Está. Bien pensado, bien hablado y bien sentido. Exactamente. ¿No? Hoy estamos con poca luz, ¿no? Idea mía. ¿Estamos bien? ¿Sí? Lo que diga. Es que yo veo menos a Max. Es que me estoy desintegrando. Ahí sí, ya vamos descendiendo acá. ¿Ya? He visto. Bueno, yo quiero entrar justamente a lo que decía Max. Yo he visto. Esto se los decía, ¿no? Como amigos pinelistas propagan en las redes sociales el pensar positivo, que lo quiero llevar a ese campo también, al campo de las redes sociales. Y luego empiezan a despochicar, como decimos acá, ¿no? Contra lo que se les cruce por el camino, que no coincida con su manera de ver el mundo. Y lo peor es que lo hacen tomando elementos que no comprueban si son verdad, ¿no es cierto? Que otros que los hacen a propósito, y estoy hablando no para un lado, sino para los dos lados, para los dos lados. Entonces ocultan la verdad, y si eso ¿a quién daña? A ellos mismos. Si nosotros tuviéramos la licencia creativa de solamente tener la sabiduría de seleccionar el material, de darnos el trabajo, de ver si realmente eso ocurrió o no ocurrió, de no propagar, no crear situaciones falsas, porque yo he visto unas que son pero realmente impresionantes, que yo digo, como personas que ya saben, que se conocen a sí mismos, que son pinelistas, ¿cómo pueden hacer eso? Y sentirse tranquilo después, como que están bien. Porque realmente. Que han aportado. Claro, entonces eso yo creo que. Lo otro, a lo que tú dices, es fijarse en la fecha de que se editó tal cosa, porque alguien me pasó una vez, subí un elemento de que se habían vendido unas parcelas en el lago de Valparaíso, Peñuela. Y la noticia era del 2011 y la estaba trasladando como que fuera en este momento que se estaba produciendo. Entonces decían, viste, estos políticos usureros se están ofreciendo en el momento social, pa. Claro. Y después una amiga, oye, imagínate, esa noticia del 2011 está atrasada. Entonces, ahí aprendí la lección. O sea, Lo que no deja que sea válida la información, pero si la quiere poner, la tiene que poner con la fecha que corresponde. Claro, ¿ya? Claro. Y para eso no es ver la fecha de publicación, amigo, porque la fecha de publicación de Facebook es la fecha actual. Claro. Lo que tiene que ser uno es ir a la noticia, decir, a ver, vamos a revisar esta noticia. Claro. Y si no la encuentro en otra parte, mejor no la publico. O si no tengo los datos fríos, los datos fuertes, que alguien me pasa el documento, o me pasa el video, o me dice, mira, que se pueda comprobar. ¿Por qué nos conviene limpiar las redes, amigos? Nos conviene por nosotros mismos. O sea, cuando ya tenemos técnica de desinformación en la prensa, en los medios televisivos, en toda parte funcionamos en base a desinformación, lo que se llama noticias de falsa bandera. Nosotros estamos haciendo lo mismo en las redes, estamos aportando con falsas banderas, estamos aportando con la técnica de desinformación, que es fatal. Y entonces, claro, seguimos igual, y eso es lo que se quiere que se haga. Claro. O sea, no podemos, nosotros estamos seguimos alimentando más de lo mismo, claro. ¿No? Bueno, yo creo que aquí llega el momento de que nos demos cuenta de nuestras incongruencias, cómo vamos enredando en baja frecuencia sin darnos cuenta, porque ese es el tema, que primero sale el campo emocional que aflora y yo tomo partido por esto, porque los de allá, que no sé, que los
que los comunistas y los comunistas, que los fachos, claro. Que, o sea, es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, claro, es, o sea, además que después pasa el tiempo y, te, y la verdad que va saliendo a flote te va diciendo que no eran este lado de acá, sino de estos otros lados que están haciendo la verdad. O ninguno de los dos. No, claro. O en ninguno de los dos, o sea, hay algo más que nosotros no sabemos. O sea, puede ser así como dice Max, o una tercera verdad, otra cosa, ¿ya? Pero da lo mismo. O sea, en total, bueno, cuando uno se va entrenando en esto, fíjense amigos qué pasa, ustedes no solo están cooperando a que la separación siga, que no se encuentren de acuerdo, sino que además están cooperando a que ustedes caigan en baja frecuencia y que todo lo que se ha avanzado para la conexión, para que las cosas se resuelvan, para que su vida se transforme en una vida más armónica, más feliz, y donde ustedes puedan realmente cumplir una tarea de apoyo al entorno, a su familia, al entorno, a la comunidad, al país, al planeta, ¿no? O sea, lo están tirando por la borda. Entonces, si no empezamos con este mínimo cuidado, ¿ya? No vamos a llegar muy lejos, en realidad, ¿no es cierto? El tema es que hay que cooperar a mantener, o sea, cooperamos a mantener. Bueno, conozcamos a nosotros mismos, o sea, claro, vamos, claro. Hagamos una introspección o, no, y algo que nos, el, que nos sacar toda la porquería mental que uno tiene, limpiarse y desde ese punto avanzar. Claro. Con la herramienta que se le entrega, que tú le has entregado en todos los programas, que sea, siempre hay un granito, hay algo que va aportando, pero eso tenemos que empezar a hacerlo crecer en uno mismo. Claro, pero, a mí me encanta. No decir, ay, qué bonito, llego ahora, me ofrece, dijo tal cosa, qué lindo, me gustó. Punto, ya. Vamos, linda ofrece. Después, oye, se pasa una otra historia. Así son las redes. Así funcionan las redes. Sí. Entonces, ¿qué buscamos? Mayor seriedad, o sea, en uno mismo. Hay que usar las redes. Claro. O sea, amigos, tenemos una tremenda herramienta que son las redes, redes sociales. Y hay cosas que han funcionado, eso es lo más entretenido. Aquí ya vamos a hablar de eso, como es esta. Ya lo vamos a hablar, ya vamos a hablar de eso. Además que con esto con este caer en esta deficiencia creativa, significa también generar en la malla más baja frecuencia. Y recuerden, ¿dónde influyen esas bajas frecuencias? Influyen en la relación que hay de sintonía de frecuencia con los eventos de la naturaleza. Por lo tanto, si nosotros seguimos marcando el bajo, nos va a venir un gran cataplum de la naturaleza. Porque la diferencia de encaje, que ya podían estar adecuándose y generando menos conflicto de ajuste. Ya, nosotros estamos haciendo todo para bajarlo. Entonces la diferencia del encaje. Ya lo sé, realmente. No hay caso con esto, humano. No hagamos nada que se joda. Por más que queremos, le decimos, le damos anuncio, le mandamos un mensaje. Y no quieren entender, no quieren. O sea, la porfía humana. La porfía humana. bueno, por ahí vamos, amigos, ¿no? Claro. Bueno, pero como ustedes ven que las claves son siempre las mismas, como aquí decimos que tenemos que ir repitiendo las claves, ¿no? Las mismas, para la atención, la calidad del sentimiento y sobre todo el unir, no desunir. Y la calidad del sentimiento es súper importante también. Así es. Claro, bueno, por supuesto que todo esto se supone que ya estamos conectados. Claro. Pero para los que no tienen la conexión, les digo igual, ¿dónde está la atención? Transfórmense en observadores para poder actuar. Claro. Y cuando actúen siempre desde la conexión, en el caso de los pinealistas, y desde el corazón, en el caso de quienes no lo son. ¿Ya? A propósito, los que no son pinealistas, hay un seminario de. Un seminario para todo el mundo, solidario, en Santiago el 13 y 14. Vean con la organización Fresa Castro si aún hay cupos, si no, se inscriben para un próximo.
y varios instructores en diferentes lugares del país y del mundo también están haciendo diferentes fechas en este mes de diciembre solidario. Uy, qué bueno que tocaste el tema, porque se hace uno, acordamos ahora hacer uno en el año, pero generalmente se hace en el año, se puede, hay la libertad de hacerlo dos o tres veces al año, ¿ya? Pero esta vez acordamos todos los instructores de hacerlo, qué bueno que lo tocaste, de hacerlo una vez al año para generar una fuerza viva, ¿no es cierto?, en las mismas fechas, ya 13-14. O sea, en el fondo tomar el 14 como día, o sea, 14-15, 13-14, que como sea que se encuentren los lugares para hacer dicha actividad, ¿no? Yo quiero decirle una cosa, amigo, este es una, ¿cómo podríamos decir? Esta es una creación que nace prácticamente desde el principio de mis seminarios, cuando yo dictaba los seminarios. Y qué bueno que lo menciona, porque yo quería hacer, pensaba yo hacer algo en las redes para contarles un poco esto de los solidarios. Yo empecé a tocarlo. Y cuando yo me di cuenta de que ya estaba yo más posesionada del método, entonces sentí, y siempre lo he sentido, que cuando uno tiene algo que es un beneficio para los demás, para uno mismo, que es un privilegio contar con una herramienta como esta, debe dársele a quienes no pueden acceder por temas económicos, ¿no es cierto? Y a partir de esos momentos, que ya hace muchos años atrás, empecé a hacer lo que se llamaban seminarios de servicio en esa época. Y empecé a hacerlo, el primero que hice fue en el CONACIDA, cuando todavía el CONACIDA era medio, se hablaba tanto que era tan contagioso, peligroso, etc. Y tuve las mejores experiencias de mi vida, casos de sanaciones, fue muy lindo. Después lo hice en cárceles, modelo, en hospitales, en enfermos terminales. Y luego lo incluí también en un solidario anual, que se hacía generalmente a fin de año, como se ha retomado ahora. Y ese solidario, así como cualquier otro, son gratuitos. O sea, gratuitos. No se paga por ellos, para que lo tengan súper claro. O sea, no se da dinero a cambio. Lo que sí se pide, y en esta ocasión voy a aprovechar de decirlo, se está pidiendo en esta ocasión, siempre se pide una cooperación, que significa traer algo para aportar a quienes no tienen. Por ejemplo, nosotros hacíamos esto en la Vicaría de la Solidaridad hasta el año pasado y pedíamos entonces que llevaran, no sé, alimentos no perecibles, alguna ropita, qué sé yo, para juntarlos y dejarlos ahí para que los se distribuyera en la Vicaría. Pero esta vez estamos pidiendo juguetes, juguetes para niños o niñas. Por lo tanto, les pedimos que quienes estén inscritos, quienes estén inscribiendo, porque no sé si quedan cupos, pero no se preocupen, los que no alcanzan cupos se inscriben y en el próximo seminario se les comunica. Así se está haciendo en realidad. Bueno, el tema es que no los envuelvan los juguetes. ¿Para qué? Para que los voluntarios puedan seleccionar qué son para niños, qué son para niñas, saber si de repente, para hacerlo equitativos también, que de repente puede haber un regalito que es más chiquitito y otro que es más importante, entonces se le pone dos chiquititos y uno, o sea, poder hacerlo en equilibrio, ¿no? Va a ser ridículo lo que voy a decir, pero me van a perdonar, pero en buen estado. Exacto. O sea, no a una muñeca que le falta una mano. No. Perdón que le diga eso, pero ha sucedido que llegan con las cosas que le sobran en la casa, no que comparten, no sabían que van a botarla. No se trata de eso, porque eso también es un insulto al prójimo. Y estos seminarios solidarios que tampoco son obligatorios para los instructores, pero todos los instructores los han tomado como suyos también y lo están haciendo dentro de lo posible. ¿Qué pasa acá, amigo? Lo que pasa acá es que muchas veces hay que los lugares hay que conseguirlos y hay que conseguirlos gratuitos, porque obviamente este es un seminario solidario, o sea, no sé, entonces, y siempre salen, digamos, las opciones ahí cuando es algo solidario de poder tener el espacio, digamos,
y que la gente lleve sus materiales, que son, no, no es nada, son papel craft. Claro, tizas de color. Tizas de color, o sea, claro. No es nada fuera de... Ahora, como es, duran 6 horas cada día, lo interesante es que lleven algo para una colación, para un break, qué sé yo, claro. Una bebida, un sándwich, y que se coloque una mesa y se hace algo comunitario. También. Claro, ya es de decisiones ahí de quién están organizando y todo, pero amigos, recuerden, esto no conlleva pagos de plata, de dinero. Eso quiero decirle. Ok. Retomamos. Ya, bueno, déjenme ver acá qué es lo que tenemos ahora. Ya, que me queda acá un comentario que me mandó una amiga bienalista, ya, que justamente tiene que ver con esto de cómo uno puede cambiar el switch y pasar de observador de eventos de baja frecuencia para decir, bueno, o sea, en vez de reclamar, me voy a la acción. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, y se los voy a leer, resumido por supuesto, porque es larguito, ¿no? Siempre es necesario, por supuesto, aplicar las claves del origen implícitas, ¿no es cierto?, en nuestra herencia, a través del método Ciclopea, y entonces aquí va el ejemplo de una experiencia relatada por esta amiga finalista que me escribió. Dice, querida Fresia, quiero comentarte algo que me parece importante. Después de la furia en que estuve los primeros días, me calmé, pero sentí dolor por lo que pasaba, sobre todo lo referido a los derechos humanos y la herida, y esa huella que estaba de antes y se tomó tan rápido como registro que no se superó. Sin embargo, y aquí está el cambio, ¿no? Dice, leí una noche un artículo sobre el protocolo de Estambul, que es una prueba forense para objetivar tortura y tratos degradantes. En Chile aún no se aplica mucho por desconocimiento. Sentí que era prioritario aprenderlo. Pueden formarse en esto psicólogos, médicos, abogados. Me puse a buscar en internet quién podría enseñarle y encontré una psicóloga FIDI, un FIDI, ¿no es cierto? FIDH. Claro, chilena, o sea, en posgrado. Escribí a una página, dice ella, donde aparecía como colaboradora y me respondió a las horas. Ella es docente nada menos que en la Universidad de Obregón. Increíble, dice. Y hasta aquí yo quiero hacer la ejemplarizar el tema. ¿Qué es lo que pasaba con ella? Ella tenía puesta la atención en las bajas frecuencias, que significaba que con los derechos humanos, con la violación, todo lo que se había hecho en violación de derechos humanos. Entonces estaba con rabia, estaba con esto. Entonces, con la crítica por ahí, que es lo que yo creo interpretar, ella de repente dice, ¿qué estoy haciendo acá? Pongo la atención y vamos para este otro lado. O sea, el otro lado es, vamos a los derechos humanos. Vamos a ver qué yo puedo hacer para solucionar o ayudar a solucionar esto, donde ella había puesto la atención. Pueden ser otros temas, pero este tema en particular, por eso lo destaco, porque me lo cuenta justamente quien hace el cambio de switch. Entonces empiezan a pasar cosas. Cuando ella hace el cambio de switch, pone la atención, se conecta, qué sé yo, empieza a ordenarse el naipe. Y ella busca en internet, sin mediar ningún contacto, nada, da con esta persona le contesta, pese a que ella estaba muy ocupada, sin embargo le da ciertas horas para poder hablar, ¿no es cierto? Y se da cuenta que esta persona que ella, por achunte, digamos, la ubica, es nada menos que alguien que es un FIDI en la Universidad de Estados Unidos, ¿ya? Eso fue, dice ella, el 8 de noviembre. ¿Ya? Ella, entonces, ¿qué hizo? Movió la energía, esto es lo que hace la finalista, hizo contactos, logra reunirse, ¿se dan cuenta lo que hace? Ya, o sea, cambió totalmente el tema de la crítica, el tema de la rabia, el tema de qué sé yo. Y ahora, en marzo, dice ella misma, se hará curso de protocolo de Estambul para magistrados. Por primera vez, jueces de todo el país se formarán y la amiga abogada que me consiguió la entrevista está tratando de incluir a fiscales. Ruth Vargas, la doctora que es experta en derechos humanos y el
protocolo de Estambul, está feliz. No habían podido llegar al Poder Judicial. Esto así, en 20 días ya es oficial. Todo acordado, con pago de pasaje para los dos relatores que vienen de USA, de Estados Unidos y todo. Dice ella que sigue gestionando los detalles de esto con la administradora del IEJ. Como ven, como dice ella, amigos queridos, esto tuvo que ver con el tema de donde se pone la atención y cómo desde, se lo repito, desde esa observación, se puede justamente dirigir la atención hacia una gestión, hacia una acción que tienda hacia realizaciones constructivas. Ella sigue diciendo, fíjense lo que sigue diciendo. Yo estoy al servicio nomás, entonces es así. Yo estoy al servicio. Me caigo bien igual, me gusta mi rebeldía. Además, mis dudas no alcanzaron a bloquear el sentimiento. Esto es algo bien increíble y seguiré viendo dónde puedo aportar. Bien por esta amiga, bien por esta amiga, eres un ejemplo. Desde el 2013, dice, trabajo de manera independiente, renuncié a todos mis trabajos, atiendo en una consulta privada y siento que no manejo mi agenda. No soy yo, es el ser superior en mí que guía todo porque estoy al servicio del pueblo, del pueblo humano. Todo lo hago desde la conexión y en la certeza de que lograremos grandes victorias para avanzar hacia quienes realmente somos. Una experiencia emblemática para el tema de la atención, la calidad del sentimiento y sobre todo, ¿no es cierto?, que en lugar de mantener la división por atención, se busca aquello que sana, trasladando la atención al punto de solución y ejecutar la acción. Una gran clave del método Ciclopea. Y espero, amigos, que ustedes puedan hacer lo mismo. Lo mismo. Y hay muchos abogados y fiscales espinialistas. Sí. Sería interesante que pudieran llegar a... Yo creo que lo están escuchando. Yeah. Ya sé que está escuchando. Ah, sí, y yo sé que también han hecho mucha labor con la atención, sacándolo de la observación para generar ciertos resultados. Así que, bueno. Y con esto, cerrando un poquito, bueno, ya cerramos el tema de las preguntas y el comentario que les quería decir, vamos a retomar lo que quedó pendiente. Nosotros le hablamos, ¿te acuerdas, Max? Y hablamos de que íbamos a hablar también de que era la política, de que íbamos a hablar también de este bichito, este virus que hay por ahí metido, ¿no es cierto? Y de algunas enseñanzas ancestrales que no, nos hacen pensar, que nos hacen saber que con mayor razón nosotros debemos, digamos, dedicarnos a lo nuestro y ya si creemos realmente, si tenemos la certeza realmente de que lo real es en lo invisible, estos son los momentos de actuar, ¿no es cierto? Bueno, hay una cosa a la cual yo quiero llegar antes y que tiene que ver, Max, con algo que estamos pendientes, pero que lo hemos tratado en nuestros programas, pero yo quiero decir, porque estamos en un momento tan importante hoy día, estamos en un momento importante donde todo se está aflorando, digamos, donde se está levantando, se está limpiando, está aflorando, es como un estanque donde se había acumulado mucha basura y hay que limpiar el agua. Entonces se empiezan a agitar las aguas y toda la basura empieza a aflorar para ser limpiada. ¿A quiénes corresponde limpiar esto? A todos. Pero en principal a quienes se conocen más a sí mismos y que tienen las herramientas para hacer esto. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero ¿para quién? Y ahí viene el tema. Si recuerden ustedes que estos tiempos han sido anunciados, han sido calculados, ya, para que no piensen que todo es así como vago, ¿no? Ha sido calculado, tiene que volver lo que antes hubo, que es la ciencia espíritu, ¿ya? La unión de la ciencia con la espiritualidad, eso no puede estar más. Es lo mismo que pasa con los partidos políticos, ya no hay partidos políticos, deben estar todos trabajando por la unidad. Lo mismo pasa con la ciencia y la espiritualidad. También se separaron, las separaron hace mucho tiempo con el mismo objetivo. Por lo tanto, es algo que tiene que volver. ¿Para qué? Porque resulta que con la elevación de frecuencia que está teniendo el planeta, ¿ya? Con la elevación de frecuencia que está teniendo la humanidad y este despertar de conciencia y despertar planetario,
Al elevarse la frecuencia, recuerden ustedes, estamos también en un proceso de tránsito, que podríamos decir dimensional, en el cual en algún momento nosotros vamos a dar el vamos o vamos a generar este nueva, como diríamos, una frecuencia nunca vista o nunca experienciada, diríamos más bien, en este campo, que va a tomar posesión o nosotros mismos lo vamos a hacer tomar posesión en este campo, donde van a existir otras reglas, otros cánones, en el fondo, más elevados, asesorados, podríamos decir ahí, por seres que van a estar en esa frecuencia. Ya, no en la frecuencia de acá. Es lo mismo que ha pasado con distintas disciplinas, como por ejemplo la medicina. La medicina hoy día cumple su rol, la medicina alopática está cumpliendo su rol. Bueno, hay muchas cosas que están saliendo a luz para sanear eso, pero vean ustedes cuánto hay de la medicina alternativa, cuánto hay de la medicina, de la medicina energética hoy día. O sea, así como estamos pasando o complementando esta nueva forma de medicina, ¿no es cierto?, está pasando con todo, con la manera de pensar, con la manera de sentir, con las distintas disciplinas, ¿no es cierto?, está pasando. Y ahí viene algo que yo quiero relacionarlo, porque hablamos el otro día de Ocanahuel, ¿no es cierto?, ajá, de nuestro sabio mapuche, pues, que de ser un seguidor nada menos que de Darwin, uh-huh, bastante también del positivismo, uh-huh, ahí como mapuche, imagínate, claro, terminó dándose cuenta, gracias a su experiencia, claro, terminó dándose cuenta que en realidad la cosa era muy distinta, ¿ya? ¿Y cómo se da cuenta? Empieza primero en todas las cosas que pasa y todas las cosas que él hace, lo que descubre, lo que vivencia, etc. Yo quiero extraer dos pequeñas cosas de ahí. Una era cuando... que tiene que ver con ¿cómo podríamos decir? La transformación de la humanidad en base a la aparición de las ciudades etéricas. ¿Que lo tocamos? Sí, lo hablamos, la ciudad de los 60. Y si Ocanahuel, que, como decíamos, detuvo este cambio y se da cuenta que él es un renú, ¿no es cierto?, que es un sabio, recupera, se le muestra la caverna, que ustedes saben que está cerca del volcán Yaima, ¿no es cierto?, y descubre la caverna donde están todos los secretos de nuestra historia, de humanidad. Una cosa impresionante. Ustedes busquen en los programas, porque en los programas tenemos todos, donde nos dedicamos a hablar sobre la sabiduría mapuche y todo eso. Y no hace tanto tiempo, creo que hace dos años, un año atrás, ¿no? Más o menos, un año. Un año, sí. En fin. Claro, hace un año que comenzamos con acá. Sí, sí. Ah. O tal vez hasta menos, pero no sé. Pero no más. No más, ya. Igual lo pueden ver en Google, hay algunos libros de Ocanahuel que pueden... Claro. De Carlos Wills, que... Bueno, cuando ocurrió la gran catástrofe cósmica anterior de la línea catastrófica, ¿no es cierto? Todo lo que sucedió ahí se supo, y lo dijimos la vez pasada, no quiero repetirlo, pero ajá, ahí está la famosa ciudad de los Césares, que incluso buscaron los españoles, ¿no? Ya sabían de su existencia, y que la llamaban como la ciudad de oro, equivocadamente llamaban la ciudad de oro, así como llamaron a Paititi ciudad de oro, independientemente que tengan oro, independientemente de eso. Lo llamaron ciudad de oro porque el que ellos reinterpretan es las ciudades que aparecerán en la nueva edad de oro. Ahí van a estar, no es que aparezcan, es que la frecuencia vibratoria nuestra va a sintonizar con esas ciudades, con esos lugares donde están guardadas, digamos, podríamos decir, las nuevas leyes, claro, donde está la nueva historia, donde está la verdadera historia de la humanidad, y que van a ser los gobiernos de alta sabiduría, diríamos, que nos van a entregar
esa información. Claro, pero hay que entiendo también que en ese momento nosotros como seres vamos a recuperar nuestra herencia perdida y vamos a ser nuestros propios guías. Por supuesto. O sea, que eso es lo maravilloso. O sea, vamos a tener la autosanación, la precipitación, vamos a la meditación. Claro, vamos a implantar todo. La solidaridad, porque no todo, acuérdate que uno va a tener unos dones más destacados que otros. Y ahí viene entonces, compartir. Él viene el compartir, claro. Y de los mismos cronistas, sí. Amigos, señalan según la tradición que en el fin de los tiempos saldrán nuevamente los renos, digamos, a esparcir la sabiduría de la semilla espiritual, diríamos, y poner el mundo en orden, ¿ya? Cuando escribe Aucanahuel, ¿no? Al terminar el texto, donde habla de todo esto, señala que la sabiduría de los antiguos es la única llave que abre la puerta a esta gran jaula que es el cosmos, hacia la verdadera libertad. Todo apunta a este tiempo y a eventos luminosos cuya responsabilidad ancestral y actual solo parece estar en nosotros, por supuesto, ¿no? Esa jaula. Y dice, ¿no? Esa jaula. La malla que está abierta. Se abre esa malla. Tú lo has dicho. Eso es la verdad. Solo al fin del mundo la ciudad será visible. Cuando estamos hablando del fin del mundo que conocemos, este es el tiempo en que está pasando eso. Todo lo que está pasando hoy día es un síntoma del acabo de este mundo y la presencia del nuevo. ¿Ya? Entonces él dice, solo al fin del mundo la ciudad será visible. Como sabrán, por supuesto, amigos, este tema de hoy abarca siempre más de lo que nosotros nos dura el tiempo acá, pero vamos a ir poco a poco avanzando en esto. ¿Qué significa entonces la aparición de estas enigmáticas ciudades de sabiduría, tal como decíamos, esta verdadera historia y amor anunciado por estos sabios ancestrales como nuestro lonco Aucanahuel? Bueno, ¿qué significa? Elevación de frecuencias planetarias que dé lugar a la entrada de otra dimensión superior, en la cual vibran estas formas de vida. ¿De qué depende? De nosotros. No de algo que venga de fuera, así que no se sienten a esperar. Claro. Porque no viene de fuera y no podemos quedar sin el privilegio de poder haber aportado con nuestro grano de arena a este nuevo comienzo. ¿Ya? Y ustedes saben que toda esta información, desde el método, yo lo dije la vez pasada, ustedes pueden leer también esto en el símbolo final. Entonces vamos a ir a lo que se conoce como las claves de la unidad. Y aquí vamos a entrar de las tradiciones de la India, pasando por algunas otras tradiciones, para llegar a Arbolítica. Tú dices, Anton, cuando sea el momento del... Cuatro minutos. ¿Se acuerdan que ayer hablamos en la tradición de los mayas que llegaron a la India? Todo eso lo tratamos con la historia del Valmiki y todo eso. Bueno. Pero además se encuentra una tradición en la India, en la historia maya también, ¿ya? En la tradición del origen a India, señala que los brahmanes, sacerdotes científicos, sacerdotes científicos, fueron hechos de la boca de Purusha. ¿Ya? Las chatrías, guerreros, de sus brazos, o sea, los sacerdotes científicos fueron hechos de la boca de Purusha. Los chatrías, guerreros, de sus brazos. Los vaishyas, los artesanos, de sus muslos. Y los shudras, los que mueven, de sus pies. Interesante. Establece que todos somos solo un solo cuerpo. Interesante. Sí. Sí, y cómo se afirma además esto a través de otro libro, que es un libro sagrado hebreo, que es el Zohar, ¿ya? Escrito por un rabino en el año de la pera, ¿no? Que dice que somos parte del cuerpo de Dios. Entonces algunos dicen que unos están en el hombro derecho, otros están en el cuello, en la oreja, en el lóbulo, en el iris, no sé. O sea, en el libro del Zohar también se nombra de esa manera. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que dice todo esto? Esto es decir, la clave es
son un solo cuerpo. Pero somos células de un solo cuerpo. Pero cada célula tiene su función y no debe estar separada del resto, sino aportar a la causa, aportar a esa creación. Realmente tiene que ver también con la cohesión molecular. Y la cohesión molecular en el universo, que ya lo vimos, la cohesión molecular en nuestro cuerpo, la cohesión molecular en la naturaleza, hasta la más ínfima estructura, como podrían ser las gotas de agua cristalizada, responden esa cohesión al poder del amor, al poder de la unión, al poder del uno. ¿Ya? A eso responden. Cuando no está ese poder actuante, se descohesionan. ¿Y cómo estamos nosotros? Veamos las calles. Descohesionados en este minuto, separados. Pero no es de ahora. Claro. Cuando quiero decir eso, no es que ahora estemos descohesionados. Ahora estamos tratando de arreglar el asunto. Pero hemos estado descohesionados por miles de años. Claro. Miles de años. Y cada vez más intenso, cada vez hasta llegar al modelo de este sistema de mundo que tenemos hoy, que es un modelo separador totalmente, donde no existe la convergencia hacia, ¿cómo podríamos decir?, hacia la ocupación de todos bajo un mismo, como diríamos, con un mismo fin, con un mismo ideal, ¿no es cierto? Con una misma oportunidad para todos. Me estaba acordando cuando hablamos en un programa de que estábamos en cuarentena. Ah, claro, estábamos en cuarentena y esa cuarentena significaba que en algún momento teníamos que elevar nuestra frecuencia para que esta frecuencia, gran frecuencia, se liberara la cuarentena. Claro, liberando la cuarentena y ahí el mundo iba a brotar en luz, por decirlo. Pero ¿qué es lo que estamos? Claro, ahí vamos, pues ahí vamos, claro. Entonces lo que se ve tan negativo no lo es. No, pues. No lo es. Eso es lo que también hay que cambiar la mirada de todo lo que está pasando. Claro, claro. Claro. Ahora van a haber sacrificios, pero esto no es fácil. Obviamente que no es fácil, es bastante difícil aquí. Claro. Y que vamos a ver cosas muy extremas. Claro. Muy extremas, tanto en uno como en otro sentido. Pero vamos a seguir hablando de esto porque ya nos está haciendo seña Anton de que hay que cambiar Instagram. Tenemos que detenernos un rato. Acuérdense, amigos de Instagram, vamos a desconectar un poquito. Y los amigos de Facebook, ahí seguimos. Seguimos, ustedes no se van a desconectar, pero sí nosotros nos vamos a tomar un par de minutos para descansar.
Bueno, nuevamente estamos de vuelta. Estamos de regreso, queridos amigos. Y estamos viendo si acaso puedo ver algunos saludos. Parece que todavía no me aparecen aquí. Bueno, pero antes quiero darles unos tips. Los amigos de Instagram. Usted me acaba de decir antes, ustedes hacen hartas preguntas, pero fíjense que justamente porque en Instagram no queda grabado, digamos, el programa, no podemos pescar las preguntas y después o grabar las preguntas o hacer algo con las preguntas para después contestarlas. Entonces, la sugerencia que le voy a pedir a Anton que nos diga cómo puedan hacer ustedes para que las inquietudes que tengan las puedan realmente proponer y nosotros le contestemos. Entonces, Anton, ¿cuál es la clave para eso? Bueno, yo propongo que escriban directamente a los mensajes directos de la organización Fresia Castro. O sea, al Instagram de la organización Fresia Castro, escribir las preguntas por inbox, por mensaje directo. Inbox, uh-huh. Mensaje directo. Uh-huh. Ya, bueno, supongo que claro, todos se ven bien no, ahí en el. No, claro. Yo lo caché mucho, así que no. No sé cómo es eso, pero si tú lo dices así lo entenderán los amigos, ¿no? Sí, o sea, es que claro, cuando nos escriben en el live por asuntos técnicos, yo no tengo la capacidad de estar contestando al tiempo, entonces una vez que termine el live, para que no corten la transmisión, vayan al Instagram de la organización Fresia Castro y nos mandan el mensaje ahí por el mensaje directo. Ya, ok. Entonces quedó claro con eso, amigos. Ahí. Perfecto. Y había otra noticia también que le queríamos dar, no noticia, sino que recordar más bien que pueden acceder a ver los programas en Spotify. Y Spotify y algo más, ¿no? En Google Podcast y también los estamos subiendo al canal de YouTube de la organización Fresia Castro, así que ahí tienen varias plataformas para... Ahí está, ¿ves? Varias plataformas, amigos queridos. Entonces, está todo ok. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver si hay saludos acá, porque... Spotify algo más. Aquí voy. No, está lento acá. Ya. ¿Me tienen que volver para atrás, parece? No, ahí está apareciendo. A ver, amigos, vamos a ver a nombrarlos a algunos de ustedes. Los que me alcancen a aparecer acá. Vamos por el principio. Evelyn Herrera, Andrea Camacho, Rosario Murialdo de Uruguay, Suji, Vero Oliver de San Esteban, Sonia Sandoval, Silvana González de San Juan, Argentina, Mónica Yáñez, Claudia Ponce, Mónica Yaña, dije, Bolche Maturana, Lidia Maldonado, Iván Correa también, Maturana, Roxana Aguilera, Aileen Irazábal, Talina Rey, Talina Rey dice, ¿cuál es el contacto para hacerle al joven que quiere hacer el solidario? Organización Fresia Castro, sí, ahí que se conecte, o la página. Ahí salen los datos, a quién llamar y todo. Por último, ahí salen el teléfono de la organización.
Eso. Ya se los dijeron también. Andrea Camacho, Jorge Rodríguez, René Álamo, Maricela Ascanio, Alejandro Cueva, mira Alejandro, Claudia Vigil, Ingrid Pérez, Claudia Vigil de México, Claudia Lorena Campos, Claudia Aurora Ramírez, René Álamo, Patricia Acuña, Mabel Cris Gañán, Gabriel Lorenzo, Claudia Albornoz, Viviana Bendaño de Mendoza, Danisa Marín desde México, Candida Albornoz, Nora Schitzer, Marta Muñoz, Ana María Milán, Maricela Sánchez de México, Marco Rudolfi, mira, de Valle del Elqui, Ángela Venezuela, Sandra Mamani, Magnolia Barrales, Pabla Alegre, Fernanda Gutiérrez, Verónica Sánchez de Cisne, Lili Roj, María Antonieta Sea, Monsalve, etc. Y un saludo a la Isa que debe estar escuchando. Ah, Isa, no sé, Pucha, sí, ahí del Salvador, sí, de todas maneras. Sí. Ahí está ella siempre, siempre con nosotros, sí, invisible ahí. Bueno, amigos, vamos a entrar entonces en tema, justamente que está relacionado con lo que, acabamos de hablar de esto de la unidad, de lo que nos dice el Zohar, que nos dicen estos textos Vedas, ¿no es cierto? Que están real, todos somos un cuerpo. Cierto, cierto. Claro. Lo colocas a ver, a pensar, o sea, y la tierra es todo un cuerpo que lo formaba por nosotros, o sea, todos somos. Oye, y ni una célula es igual a la otra, no, ¿ya? No. Y eso nosotros lo decimos en el método, amigo, que ya todos los finalistas lo saben, el famoso caleidoscopio 1, el caleidoscopio 1, que sería, digamos, el arquetipo 1, ¿ya? Llámenlo Dios, llámenlo central, como quieran, formado por miríadas de caleidoscopios chiquititos. Claro. Cada uno de esos somos nosotros, estamos permanentemente en ese origen, pero también estamos en la expansión en este campo. Claro. Así que por ahí va el tema. Vamos a ir a hablar de la sabiduría griega. Nos vamos a meter ahí un poquito porque recuerden ustedes que nosotros vivimos una república. Y quien habla de la república es nada menos que Platón, claro, ¿no es cierto? Y él habla del arte de la política, ¿ya? Para Platón se encuentra muy emparentado con el concepto de educación. Sí, aquí yo me he fijado que en general la voz que tenemos todos nosotros tiene que ver con los modelos educativos. Cómo hay que ocuparse de la buena educación, de una educación al alcance de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo de calidad. ¿Y qué significa de calidad? Y ahí es donde estamos. No es una calidad dentro del sistema, amigo. No. La educación no puede ser una calidad dentro de un sistema que ya está obsoleto y de un sistema que no es el justo. Entonces, por supuesto, un sistema, no, un sistema mundial, ¿eh? Yo tampoco estoy hablando. Es un sistema de vida, claro, de vida que hemos adoptado todos, ¿ya? Que no corresponde al sistema de vida que queremos. Así de simple. Bueno, entonces él habla de esto, del concepto de educación. Pero él habla de tres instancias respecto a la política, ¿no? Hay una primera, que fue la primera manifestación que tuvo él, que dice, en un primer momento él destaca que esta disciplina es un conocimiento esencial para todos los hombres. Fíjate, es un conocimiento esencial para todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros saben siquiera qué es lo que es la política? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado u ocupado de ver realmente cuáles son, qué es? Claro. ¿Qué es esto de la política? ¿Cuáles son las bases, los fundamentos? No tanto los partidos, la base y los fundamentos se llama política. La República de Platón habla mucho de eso, ¿no es cierto? Bueno, él en un primer momento destaca entonces que esta es una disciplina esencial para todos los hombres, ¿ya? Y que la representa como un elemento más de la educación. O sea, cuando nosotros hablamos de que se retiró hace muchos años, ¿ya? Como 40, 30 años por lo menos, se retiró la economía política de la educación cívica. Claro. O sea, ahí por lo menos teníamos algunos conceptos, algunas ideas, aunque todavía muy pegadas
a lo limitante de este campo, pero por lo menos estábamos informados cómo se movía el sistema. ¿Ya? Bueno, el segundo, luego él sigue, ¿no es cierto?, con una segunda como etapa, podríamos decir, donde dice que ahí su concepción cambia. Y dice, se cambia para convertirse en el arte de conducir a la sociedad humana. El arte de conducir a la sociedad humana. Estableciendo que puede ser impartida mediante la obligación y la violencia, que se llamaría tiranía, pero también a través de la voluntad de los hombres libres. Y él dice, esto es el ideal. ¿Ok? Perfecto. Ya. Y luego hay una tercera. Él dice, termina al final, ¿no es cierto?, en una concepción más acabada que termina estableciendo que la política es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. Qué alejado estamos. Claro, aquí se pueden decir, no, pero es que con los votos. Claro, pero no se justifica. No se justifica contarlo así. Bueno, en cuanto al político, Platón establece que es aquel que conoce este difícil arte. Que conoce este difícil arte, destacando que lo que define no es su función, sino sus cualidades. De su experiencia, destacará que muchas veces serán mucho más importantes cualidades como la falta de ambición e intriga, destacando que las virtudes morales son en definitiva las que deben regir el alma de los gobernantes para evitar que los mismos se desvíen y sean sometidos por bajas pasiones que los lleven a ser malos dirigentes. Entonces dice, textual, el gobierno será perfecto cuando en él aparezca la virtud de cada individuo, es decir, cuando sea fuerte, prudente y justo. Platón, La República, libro sexto, por si lo quieren ver. ¿Ya? Y luego hay una cosa muy interesante sobre la que vamos a hablar, que es Platón y el gobierno de los sabios, que él llama la noocracia. La noocracia hoy día incluso ha sido tomada desde Platón por otro que se han dedicado a ese estudio, a la noocracia, que vamos a ver también, porque es muy interesante para que vayamos nosotros sabiendo un poco de esto y vayamos dándonos cuenta para dónde queremos que vaya la micro. La micro, claro. ¿No es cierto? Total. Según la definición de Platón, noocracia se considera como el sistema político del futuro para toda la raza humana, sustituyendo a la democracia. ¿Ya? La democracia supone que es la autoridad de la multitud. Claro. ¿Ya? Y las otras, o sea, dice, sustituyendo a la democracia y a las otras formas de gobierno. O sea, la noocracia sería una forma que no se ha ocupado, no se ha implantado, no se conocía. Curioso que Platón lo haya hablado de que es un sistema político del futuro. O sea, lo ve como algo del futuro. O sea, más allá de la democracia y más allá de todas las otras formas de gobierno. Entonces dice que el gobierno de los sabios podría ser noocracia, pero ahora el gobierno de los sabios es un gobierno realmente de sabios, no que tienen conocimiento, de sabios, en los cuales hay muchas teorías, o sea, muchas características que deben cumplir. Y fíjate que entre eso, cuando habla de las cualidades que debe tener un gobernante, entre otras está la experiencia, por supuesto, pero en otro está, fíjate que dice que debe ser un meditante. Curioso, un meditante. ¿Ya? Entre otras características. Claro. O sea, yo creo que con la nueva raza que se está constituyendo, tiene que ser meditante. Claro. O sea, no nos queda, porque si no tenemos la capacidad de observar cómo nace una flor, cómo crece un pasto. En el fondo, recibir inspiración superior. Claro, claro. Porque un meditante es alguien que se conecta. Se conecta, está conectado. Claro, y que recibe la inspiración. Sí. Que en el fondo es un arte, el arte. El arte de gobierno es un arte, que viene siempre con una inspiración superior. Arte es la correcta expresión externalizada
de la percepción de la perfección creadora superior. Así que si habla el arte del gobierno, tiene que ser un meditante o alguien que practica esta conexión para gobernar, ¿no? En su estado ideal, la república, la educación es el criterio que permitirá ubicar su posición social natural a cada uno de sus ciudadanos, dice él, y correrá a cargo del Estado. Será gratuito para todos. Todo. Eso lo dice Platón, ¿eh? No lo decimos nosotros. Ya. Claro, porque no, ya. Aparte que estamos de acuerdo. No, totalmente. Ya. Los que no presenten disposición hacia el estudio, fíjense lo que dice, irán a la clase de los demiurgos. Los que sí serán educados, o sea, a la clase de los demiurgos, ¿ya? Los que sí serán educados en la dialéctica, es decir, en el aprendizaje gradual en los distintos niveles, ¿ya? Está los futuros, estos serán los futuros guerreros, ¿ya? O sea, es como gradual, como que los que no presentan disposición hacia el estudio, no vamos a decir de nuevo porque quedó medio enredado, irán a la clase de los demiurgos, que son que los que sí, estos demiurgos, que son las clases estas que van a tener, serán educados en la dialéctica, es decir, en el aprendizaje gradual en los distintos niveles, iniciándose en el estudio de matemáticas y la astronomía, que viene de la influencia pitagórica, y que estos serían entonces los futuros guerreros. O sea, los futuros guerreros no son cualquier guerrero tampoco. O sea, van a tener que ser educados de forma... En la ciencia del espíritu, astronomía, por supuesto, y matemática, matemática y astronomía. O sea, me dijiste el guerrero con conocimiento de astronomía y matemática. Sí. O sea, eso van a ir los que no son, los que no están predispuestos, bajar acá por lo que dice al inicio, los que presentan disposición al estudio irán a los que no presenten disposición al estudio. O sea, están los que están estudiando, son los meditantes, pueden ser. No, porque ya vienen los que estudian. Estos son los guerreros, los que no tienen predisposición para el estudio. Para el estudio, claro. Que van a ir gradualmente hasta que se les va a llegar aquí allá y esos van a ser guerreros, ¿ya? Y la pequeña élite que siga sus estudios hasta alcanzar la idea del bien, la idea del bien, serán los gobernantes. Pues según la máxima socrática, quien conoce el bien es bueno y está por tanto más capacitado para gobernar con justicia. Los gobernantes educados en la república no querrán gobernar, pero lo harán porque se sentirán en deuda con el Estado por la información, por la formación recibida. O sea, te das cuenta que, fíjate que hoy día los que quieren gobernar y les encanta la idea de gobernar y de estar ahí y de tener el poder en el fondo. Oye, acabo de ver una luz preciosa que pasó allá en el cielo. Y aquí tenemos una ventanita que se ve el cielo. Un observatorio. Un observatorio, ya. Este es un regalito, una luz preciosa que bajó. Bueno, claro, entonces en cambio el verdadero gobernante que quiere el bien, debido a los estudios en la república, no es que quiera aspirar al poder, pero lo va a hacer por servicio en el fondo. O sea, ese va a ser su tarea, ¿no? Es un poco más o menos, ¿no? Como muy alejado de cuando uno estudió, cuando tenía la educación gratuita. Y que era para servir a la comunidad. Claro. Y después se divirtió, o sea, ahora se divirtió. Es que es el querer lucrar con el conocimiento que se adquirió, no importa a costa de qué. Claro, que cambió la intención de la educación. Y los políticos que nos dirigen están en eso también. Por eso. Y nosotros que elegimos a ellos, no nos preocupamos de su plan de trabajo, sino si tiene una cara bonita, televisiva o no. La idea es que nosotros somos creadores de todo lo que está pasando, ¿cierto? No tenemos que echarle la culpa a nadie, ni responsabilizar a nadie. Somos nosotros todos responsables de lo que... Por suerte el momento es que podemos colocar la pata al freno. Bueno, para los griegos el objetivo de la existencia es ser feliz conforme a nuestra naturaleza. En Platón, si bien todos tenemos una estructura del alma igual, no en todos predomina la misma parte. Ahí estamos hablando justamente de... Ya.
La felicidad se define de distinta manera según los tipos de individuos e implica, aquí hay una cosa bien, bien interesante, implica posesión de la areté. ¿Qué es la areté? La areté es la virtud, es la perfección en cada caso, lo que hablamos es la esencia, ¿no? Que está en todos, en el origen de la verdad, en el fondo, ¿no? Eso es lo que hablaba Platón, ¿no? Dice, la felicidad se define de distinta manera según los tipos de individuos e implica posesión de la areté. La virtud es el areté, la perfección en cada caso. La areté de aquellos en los que predomina la parte racional es la sabiduría. O sea, ¿qué quiere decir? Lo racional es este polo, la sabiduría es la otra. Donde ya no hay, ya no está lo racional, solo está la sabiduría. Ahí está la virtud. Lo vamos a ver en otros casos. La areté de los que predomina la parte irascible es la valentía. Esa es su virtud. O sea, tienen que cambiar el eje de su atención, que está en lo irascible, ¿ya? ¿Para llevarlo a dónde? Para llevarlo al acto del valor. O sea, yo me transformo en un ser valiente. Dejo de ser irascible para transformarme en un ser valiente. Como hizo la niña que escribió. Que escribió, exactamente. Luego está de los que predomina la parte concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La avidez, vicio, liviandad, codicia, ambición, deshonestidad, incontinencia, etc. Para los que predomina eso, es la, su virtud o su arete es la templanza o moderación. Está interesantísimo para hacer el ejercicio que tú nos haces hacer del cero. Del cero, del, ¿no es cierto? Más 10 y menos 10. Más 10 y menos 10. O sea, de la maestría. Claro, que es lo que tienes que trabajar. Excelente, ¿eh? Lo que dice Platón. Aquí nos está leyendo la cartilla, podríamos decir, ¿no? Y cuando se consigue la felicidad individual, es posible alcanzar la convivencia, el bien común, la felicidad colectiva, lo que nos lleva a su política y a la virtud de la justicia. O sea, cuando eso se logra, se consigue la felicidad individual, es posible alcanzar la convivencia. O sea, cuando llegas a conocerte a ti mismo y llegas a entender cuál es tu menos 10, digamos, y vas a tu más 10 y logras aquello, o sea, yo creo que ni siquiera es el menos 10, es uno de los menos, y lo logras en el más, en ese momento estás empezando a construir tu felicidad. Y la felicidad del entorno también, y la felicidad del reinado, del gobierno. O sea, un gobierno que da felicidad. Obvio. Entonces, lo vuelvo a decir, y cuando se consigue la felicidad individual, dice Platón, es posible alcanzar la convivencia, el bien común, la felicidad colectiva, lo que nos lleva a su política y a la virtud de la justicia. La finalidad de la política, dice Platón, es la justicia y una polis. Un Estado es justo cuando existe armonía y felicidad entre todos sus ciudadanos. ¿Qué les parece, amigos? Después de eso, ¿qué queremos? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Qué pasa con la forma de gobierno que tenemos? Estoy hablando mundialmente. La forma de gobierno que tenemos a nivel mundial. En un sistema que no está cumpliendo con las bases esenciales de la felicidad del ser. Y la felicidad del ser tiene que ver con su esencia y tiene que ver con los tiempos que vienen, con los tiempos que nosotros estamos creando. Por lo tanto, empecemos a trabajar para eso, empecemos con nosotros mismos a trabajar con nuestros propios enemigos, que somos nosotros mismos. O sea, es decir, ¿qué es nuestro menos 10, nuestra polaridad negativa, para llamarlo una cosa, para llevarlo a la polaridad positiva, ¿no? Bueno, Platón propone su estado ideal, la república, ¿no es cierto?, en la que cada individuo, según su naturaleza, alcanza su perfección y cumple la función que le es propia. Y distingue tres clases sociales. En las clases sociales no están una sobre otra, ni una abajo. Son estados, ¿no?
Claro, son distintas, sí, cooperaciones, sí, para un mismo fin. Está la clase de los artesanos, uh-huh, de miurgos, con predominio de la parte concupiscible, que tendrán propiedades, incluida la familia, y abastecerán de recursos al resto de la población. O sea, no está inferior, apoyan todos al centro, claro, digamos. O sea, claro, todo lo que tiene que ver con el campo, con la producción, con todo, Luego está la clase de los guerreros, con predominio de la parte irascible, encargados de velar, que tienen que cambiar eso, por supuesto, encargados de velar por el orden y la seguridad interior y exterior del país, que también ya no pueden estar en su parte irascible, claro, tienen que estar en, claro, el otro extremo, que es el valor, claro, o sea, son seres valientes, claro, que están encargados de la seguridad, claro, están encargados de que todo esté armónico, que responda a la felicidad. Claro, ahí, en esa parte nos olvidamos que también en el momento en que escribió esto había mucha guerra en el entorno. Y además, entonces, de alguna manera tampoco es la novocracia, claro, o sea, todavía. Claro, entonces estamos hablando de que todavía corresponde, claro, a los cánones. Es que ahí antiguo. Estamos los dos grupitos y dice, ¿viste? Hay claro. tenemos que tener que nos cuiden. Claro. Entonces eso no, porque nosotros en esta nueva sociedad, en este mundo, no debe haber frontera. Muy buena tu acotación. No debe haber frontera, no debe haber esa represión. Excelente. Entonces, sí, ya en ese momento, para nuestra nueva creación, esto no tendría que existir ya, porque el mundo, claro, sería uno. Claro. Pero se podrían transformar en guardianes de la naturaleza. Es que ya, seres humanos, si estamos tan elevados, no debiéramos dañar la naturaleza. ¿Y cuáles serían entonces? Ellos ya tendrían que. Esos serían los que tendrían que cambiar hacia un nuevo estado. Porque fíjate que este es como. Habla de la concupiscencia. Claro. ¿No? De los que tendrían que trabajar, sí, su piso. Está basado en el antiguo concepto que nosotros no estamos manejando. Claro. Entonces, esos estados, vamos a tomar las cosas buenas del inicio. Dentro de este campo. De este campo, de este, claro, campo, pero a lo que estamos existir. Proyectando, ¿no? Y a eso quedaría fuera. Totalmente acuerdo. Quedaría fuera. Entonces, claro, hay que ver en qué. ¿Qué sustituto tendría? Ya, entonces, amigos, la tarea, ajá, es, ¿para qué nos van a servir los militares y la policía? Claro, recuerdo frontera y qué frontera. Por el momento están, por ejemplo, por las acciones erradas, porque obviamente que si alguien mata a otro, tiene que ser descubierto, claro, tiene, claro, que ser pero detenido. Pero eso es el antiguo concepto. Claro, no, pero te digo, claro, pero todavía está vigente. Acá, eso sí. Está vigente, claro, por lo tanto, los roles que van a tener tienen que ver con el resultado, claro, del remanente ser. Que vamos a tener, por supuesto, que manejar. Claro, por ahí, supuesto. Pero ahí tenemos que ser categóricos, que no emplazarlo durante el tiempo. O sea, espérate, que ese remanente con la misma oportunidad, claro, y todo, con la misma, ¿cómo decirte? Con la misma importancia, claro, en el fondo, creo ahora. ¿Ya? Sí, bueno, también dice que uno es feliz individualmente y colectivamente cuando desempeña a la perfección la función social que le es propia. O sea, uno alcanza la felicidad entonces cuando ese trabajo que uno tiene lo desempeña en forma perfecta. Claro. Y está hablando de la perfección, claro, cosa que Platón sabía perfectamente, que con la caverna ya demuestra, con el mito de la caverna, demuestra que aquí la perfección no existe. Claro. Pero ya está hablando de perfección, y de una, que ahí dice la perfección, desempeña a perfección la función social que le corresponde. O sea, está hablando de un ideal que puede manifestarse, claro, que tiene que ver con la nueva clase. Claro. ¿No? Claro. Y la felicidad de lo que tú eliges, o sea, claro, como ahí, nosotros que nos acercamos un poquito de eso, o sea, estamos en un lugar que estamos realizando lo que nos gusta, claro, con los apoyos de todos los amigos y apoyo de arriba de todos, pero seguimos, claro, y está y se nos da la vida. Se da, que sea de manera que podríamos llamar, entre comillas, perfecta. Sí. A veces no es que dejen de haber situaciones que haya que uno... digamos, superar, pero se disuelve, claro, es una cosa como... Bueno, hay un señor, Michael Epstein, ¿ya? Que lo define a todo esto de la novocracia, digamos, como la inteligencia, dice él lo siguiente, ¿sí? La inteligencia aumenta su peso en la naturaleza, la geósfera y la biosfera en la noósfera.
El futuro de la humanidad puede ser concebido como noocracia. Aquí toma lo de Platón. Entendiendo, dice, por noocracia, el poder de la inteligencia colectiva en lugar de separar personas que representan a determinados grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. Fantástico, era justo lo que estábamos hablando. Todos encajando desde su... eso me recuerda mucho esto de la cooperación. Claro, cuando y los caballeros de la mesa redonda, el rey Arturo, lo ponían todo, cada uno con su... lo que podía cada uno aportar de acuerdo a su don, de acuerdo a sus características. Dice, yo puedo aportar esto, esto es mi aporte a ese bien común. El otro dice, este es mi aporte, el otro, esta es mi otra manera de aportar, y así todos, digamos, aportamos a la sociedad en conjunto. Y centralizamos toda la fuerza a un punto común. Claro, en serio. Bueno, eso lo dice Epstein, ¿no? Este señor. No lo conocía, señor. Epstein. Bueno, ahí hay algunos casos que están hoy día probándose en tal sentido, que hay un proyecto en Colombia de una. Aparece como propuesta de cambio, ¿no? Pero por supuesto con las típicas limitaciones de este campo, ¿no? A nivel de liderazgo y todo eso, ¿no? Y esto en Colombia, fíjate que hay un. Surgió una propuesta que está liderada por Gustavo Mejía Quintero, fíjate, que en forma pionera se ha liderado un proyecto que denomina Coco Boom, que busca aplicar las ideas basadas en la noocracia, dice el liderazgo basado en el conocimiento colectivo, buscando recuperar a la familia como base social de producción y de liderazgo comunitario para establecer un modelo administrativo basado en una integración por logros y conocimiento. Creando un movimiento denominado Novocracia Sin Frontera, que promueve la novocracia colombiana. Bueno, son cosas que vale la pena conocer qué está pasando, uno puede estar de acuerdo, uno puede estar de acuerdo, pero da lo mismo. Es observar cómo se está una propuesta tan antigua como fue la de Platón, hoy día, y algunos lo están tomando y buscando con su propio poder. Proceso creativo, como su propia comprensión del tema, llevarlo a una propuesta, ¿no? Pero ahora, amigos, iremos nuevamente a nuestras raíces como seres humanos. Y esta vez vamos a ir a África, en un tema que hemos tratado nosotros otras veces, ¿no? Que es Ubuntu. Ubuntu. Es una regla ética africana. ¿Ya? ¿Te acuerdas que hablamos enfocado en la lealtad de las personas y relacionado y la relación entre estas, digamos, que está rescatada de la sabiduría del pueblo Zulú, del pueblo Zulú, y un pueblo que se llama Xhosa? K-X-O-S-A, digamos, ustedes cómo se pronuncia. Xhosa. Bueno, pero saben, conocemos más el pueblo Zulú, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Y aquí vamos a entrar en esto, porque quiero leerle lo que significa Ubuntu. Humanidad hacia otras personas. Si todos ganan, tú ganas. Éramos porque nosotros somos. Una persona se hace humana a través de otras personas. Una persona es persona en razón de las otras personas. Yo soy lo que soy en función de lo que todas las personas somos. La creencia es un enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad. Esta es una de las bases del Ubuntu. Humildad, empatía. Yo soy porque nosotros somos y dado que somos, entonces yo soy. Nosotros somos, por tanto soy y dado que soy, entonces somos. El bien común es el bien propio. Esta última es una definición más extensa y adecuada a lo que hay. Una persona con Ubuntu, este es un movimiento que hay, ¿eh? Es un movimiento que tomaron de la sabiduría Zulu, de la palabra Ubuntu, ¿no? Y están operando de acuerdo a eso hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas que lo tratamos en el programa? Una persona con Ubuntu, dicen, es abierta y está disponible para los demás.
respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo. Esto es muy, muy bueno, ¿eh? Claro. Porque está segura de sí misma, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otras son torturadas y oprimidas. Una vez más encontramos grandes claves, ¿no es cierto?, en la sabiduría ancestral planetaria. Fíjate, eso es tan importante, volvemos otra vez a este uno, a este que uno es parte de este cuerpo. Si le falla una parte del cuerpo, es herida, todo el cuerpo se resiente. Claro. Si lo tomamos en las claves de nuestro propio cuerpo, claro. Cuando a nosotros nos duele, no sé, claro. El estómago, se resiente todo claro. El organismo. Claro. Cuando nos duele la cabeza, a alguien que claro. Le duele la cabeza, claro. Automáticamente todo el organismo va a decaer, claro. Claro. Va a querer estar, relajarse, estar en cama, claro. Descansar, etc. Bueno, así es Ubuntu. Claro. Así es Ubuntu. ¿Ya? Y aquí, aquí yo quiero tocar este tema, me quedan 15 minutos, así que vamos a cansar de tocarlo. La relación que existe con Ubuntu, contra el reclamo femenino, mediante la propuesta de las tesis, y que ha sido un reguero de pólvora en el planeta. ¿Ya? Ha sido impresionante. ¿Ya? Impresionante. Esta propuesta, ¿no es cierto? Actoral, porque en realidad es una performance. Una performance, sí, una sí. Performance que tuvo un estudio, ¿ah? Sí, el fue. Estudio se fija, ¿cómo se llaman las tesis? Tesis? Porque era la tesis de esta chica. O sea, se hicieron un estudio sobre todas las tesis que habían del comportamiento, digamos, frente a todo esto de lo femenino, digamos, ¿no? Y termina siendo. Terminó siendo honesto en esta, en esta performance, claro, ¿no? En esta denuncia. Claro, que es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Bueno, ¿cómo es esto? Partimos con lo que acabamos de terminar. O sea, recuerden que somos completos en nosotros mismos. ¿Ya? Ahora vamos a esto. Nosotros somos completos. Somos yin-yang. Femenino, masculino. ¿Ya? Y para poder crear correctamente, este ser debe estar completo. De hecho, lo sabemos que para poder crear vida acá necesitamos de la polaridad, aunque sea prestar, pero para poder generar vida de manera correcta, digamos, o sea, como está. Bueno, aquí en este mundo nosotros somos la mitad de nosotros mismos, ¿ya? Eso está absolutamente claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque este mundo de polaridades separadas, ¿no es cierto? Es el único campo donde existe, en el fondo, la separación, ¿ya? Sin embargo, la clave de la victoria y la felicidad de una sociedad está en el equilibrio de las polaridades. ¿Estamos de acuerdo? Femenino y masculino, en igualdad de manifestación y creación. ¿Cómo ha sido esto hasta ahora? Miren nomás la historia nuestra, miren las religiones, donde en ninguna parte se ha aceptado el rol de la mujer igual que el del hombre. Cuando se sacó del tema María Magdalena, que hasta se le ofendió diciendo que era una prostituta, ya. Se saca a María Magdalena y con ella se saca a la mujer del rol, digamos, de gobierno, podríamos decir. Apostólico en ese momento. Apostólico, claro, y de gobierno posteriormente a nivel de la institución religiosa. Claro. ¿Ya? O sea, de hecho, estamos viendo que todos los grandes movimientos en general espirituales en la mujer fuera, sí. ¿Ya? Algunos con una... disculpas bastante honorables, como decir que la mujer es sagrada, por lo tanto tiene que estar en su casa, la mujer es sagrada, por lo tanto tiene que cubrirse, claro, claro. ¿No? O sea, de cualquier manera, claro. Para sacar a la mitad de sí mismo, claro. Manifestada acá, de su rol compartido, claro. Complementario, claro, claro. ¿Ya? El verdadero rol complementario que debe estar siempre al mismo nivel, claro.
Claro. El mismo nivel de consideración. Claro, claro. De hecho, los avatares son todos, la mayoría, todos son hombres. Claro. María, que puede ser una gran avatar, que es una gran avatar, no está considerada. Claro. O sea, ya han habido en la historia ciertas Freya, por ejemplo, que se le consideró poco menos que satánica en un momento determinado. Se habla, y así han habido, siempre se le busca como la quinta pata al gatito, claro, digamos, para buscar que lo femenino es sinónimo o equivale a algo que no está bien. Exacto, ¿ya? Claro. Que no está bien. De hecho, en los mismos celtas, en los celtas el único lugar donde había una cierta predominancia, tanto tampoco, de la mujer, ya, como sacerdotisa. Sin embargo, cuando se considera hoy día el mundo celta, se habla de, por ejemplo, el caso de la Wicca, llaman que esto es una, es un sabiduría celta, aparte de la sabiduría celta, que era realizada solamente por mujeres, ya, y se le desprecia como tal. Aparece en nuestra sociedad, diríamos, como que sea como tal, que tenía que ver cómo se ocultó lo de las mujeres, la dinastía de las mujeres lunares, también, cuando claro, crean, ¿te acuerdas este lenguaje sí, matemático? Sí. En fin, entonces nos vamos dando cuenta que esta parte faltante, es que está menospreciada, hace que todo esté cojo. Claro. Y por lo tanto, está en error creador. Entonces, si bien esta rebeldía parece violenta, amigos, no es más que un resultado de la violencia creada hacia la mujer, su desprecio social desde que nació. O sea, eso significa resultado. Es un resultado. A una causa, un resultado. O sea, a un, claro, un, digo, a un origen, un resultado. Entonces, todo este tiempo, para que vean ustedes cómo aquí está produciéndose el gran cambio. Entonces, sale esta forma como un resultado, que para uno es violento, que es fuerte, lo es. Pero es porque es el resultado de esto que fue violento y fuerte. Entonces, nace con lo mismo. Entonces, como hablábamos, el estanque, el agua, que toda la basurita está emergiendo para ser conocido, para ser revelado, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes también en la sociedad, la pareja, que incluyendo a la madre, a la posible madre de las criaturas, accedía, digamos, de alguna manera, o estaba de acuerdo con la pareja, con el marido, de que lo que querían era un hombrecito, que tenía que venir el varón, en las reyesías, en la monarquía. Tenía que venir el varón, y si no, la mujer hasta era asesinada. O sea, si no tenía hijos varones, la despreciaban, la tiraban, no sé, la abandonaban, hacían cualquier cosa. Y esto no hace tanto tiempo todavía se escucha, por ahí algunas familias que buscan el hombrecito, ¿ya? Pero ahora también hay otra cosa, y esto viene hace un tiempo, que ahora las familias buscan la niñita. Porque había que buscando al niñito, a la niñita llegaban puros hombrecitos. Y se ahí no daban con la niñita. Entonces era buscar a la niñita porque llegaba el hombrecito. No, buscan a la niñita. No, por contrario, son parejas que hoy día sí quieren la niña, ¿no? O sea, como que en ese sentido está cambiando. Pero la tradición misma nuestra nos muestra esto del varón, de que del mayorazgo, el hermano mayor, o sea, es el heredero de todo también. Claro. Entonces acá hasta la colonia era manejada así. Claro, claro. ¿No? Por suerte que se ha terminado. Sí, esperemos entonces estos resultados que vayan encontrando el equilibrio y esperemos que al fin gane la equidad de género, el respeto y la aceptación de la inteligencia y creación a la par del hombre. O sea, decir... el ejemplo, yo me acuerdo en un programa de un canal de televisión en que me invitaron para hablar, no me acuerdo el método, para variar. Y en un momento yo quise hablar algo contrario, pero yo digo, algo más. Y digo, yo hablo de eso, o sea, en esa época, no la denuncia, pero decir, o sea, mira, si este método lo hubiera... De hecho, hubiera creado un hombre, o sea, este tendría presencia, tendría, como diría, bueno,
habría sido respeto que diera la claro, la habría estado y hoy día estaría, pero quizás dónde, claro, ¿no es cierto? Sí. Por el sistema, o sea que el sistema, cuando yo mismo me acuerdo de la misma Isabel Allende, cuando Isabel empezó a escribir sus libros, que tenemos, que es una prolífera escritora, todavía hasta el día de hoy menospreciada, y eso que tenía famosa esta escritora en el mundo ya, ¿no es cierto? Y sin embargo todavía la élite literaria como que la menosprecia, que dice que no. Entonces, bueno, me consta lo que te ha pasado contigo en todos estos años que somos amistad, o sea, te invitan a tomar un café y te hacen esperar, no te respetan. Sin embargo, me acuerdo cuando llegaste a México, cambió totalmente la historia. Totalmente la historia. Y aquí, porque eras mujer, porque eras la Fresia, y todavía hay muchos que dicen, no, si es la Fresia, como que sin nada. Sin embargo, o sea, todo lo que has llevado tú para el planeta, para América, desde Chile, tuviste que salir de Chile para que te pudieran escuchar en Chile. Porque si seguías acá, nunca te iban a dar el método iba a aprender a lo que ha llegado. Sí, pues, sí, así nomás es. Yo viví en experiencia propia lo que es ser mujer, creando un método que sabemos que es importante, y yo sé que es importante. Hay muchos, por supuesto, que han creado cosas maravillosas, pero en mi condición y en mi experiencia, he vivido la discriminación, la discriminación y la crítica y todo eso no importa, pero yo soy testigo de eso y claro, lo importante es que la verdad siempre aflora y tiene que estar donde tiene que estar, y para mí ha sido un aprendizaje maravilloso porque gracias a eso a mí me ha hecho más como diríamos, más guerrera podríamos decir, o sea, como a mí no me derrota nadie, o sea, si yo sigo. Claro. Y como decimos siempre, el ser energía es un ser energía que es completo en sí mismo, y yo soy completo en mí mismo, por lo tanto yo escogí venir como mujer, venir en lo femenino, seguramente como diríamos, afirmar alguna parte débil que yo tenía en la parte femenina, pero por otra, tal vez seguramente, para sentar un precedente también dentro de este método, lo que a mí me tocaba vivir y lo viví como mujer en este tiempo. Y yo creo que eso también tiene un valor, de alguna manera. Y lo otro es que, a propósito de eso, independientemente de que yo sea una mujer, también lo que quiero decir es que lo que está detrás de una creación es lo que vale decir, como dice una frase, hay que seguir el mensaje, no al mensajero. O sea, eso también creo que quede claro. O sea, una cosa es el cómo me presento acá, cómo se hace cómo se da a conocer el método y todo lo que ha significado estos 30, ya 40 años con toda la experiencia anterior, ¿no es cierto?, para poder tener la fuerza, porque ojo, amigo, he tenido que tener fuerza, me dio esa fuerza, me dio perseverancia, me dio certeza, me dio determinación. ¿Cómo no voy a estar agradecido de haber observado la parte B de esto? El lado, digamos, aparentemente desagradable del hecho de ser mujer creando esto, claro, ¿no? Para pasar a ser... Es que la experiencia porque predica el método, o sea, porque está ahí, o sea, aplicando el método. Absolutamente, por eso yo sé que funciona. Claro. Y funciona y el resultado es felicidad. Claro. Y eso es el tema. Claro. Felicidad que no es solo para uno, que es la felicidad, no es la felicidad egoísta, es la felicidad de la radiación que irradia a los demás y por lo tanto puede elevar a otro a ese mismo estado. Claro. Y contraposición a eso, los minutos que me quedan, quiero dejar muy poco tiempo nomás a lo que es este famoso virus que hay en la humanidad, que se conoce, le han puesto huetico. Huetico, ¿por qué? Porque es un término que es muy relevante para lo que estamos viviendo como civilización. Este término es usado por indígenas nativos americanos como para determinar lo que es el canibalismo, pero se ha tomado, es decir, los algonquín creo que son los que hablan de esto,
pero se habla el virus mental del canibalismo, o sea, se está hablando entre personas que practican que lo dicen que es un patógeno, que engaña a su huésped y lo hace creer que obtener la fuerza vital de los demás, plantas, animales, personas, es una forma lógica y racional de existir. Eso es parte del sistema que tenemos hoy día. El sistema está infectado con Vetico. En otros términos, es el virus del egoísmo. O que dice Paul Levy, ¿no es cierto?, ha llamado en su libro Dispelling Vetico, egofrenia. El egoísmo intrínsecamente como una enfermedad que impide reconocer la realidad de que vivimos en un mundo interdependiente, que toda la vida tiene el mismo valor intrínseco y que en realidad existimos como egos separados. O sea, por eso lo quise nombrar, porque al final se llega a la misma conclusión. O sea, decir, ay, efectivamente que hay un virus, pero es un virus y el virus es curable. Claro. O sea, el virus se trata, uno se puede sanar de una enfermedad viral, digamos, ¿no? Eso hablamos tiempo atrás de sí, lo hablamos, sí, lo hablamos. Claro. El canibalismo. Entonces dice, según el historiador de la cultura nativoamericana, Jack Forbes, describe esta creencia común entre comunidades indígenas de que ya los conquistadores europeos estaban crónicamente infectados de Vetico. Mira, interesante. Trágicamente, la historia del mundo es en los últimos 2000 años, es en gran medida la historia de la epidemiología de la enfermedad del Vetico. Escribe textualmente Forbes, dice, el canibalismo es el consumo de la vida de otra persona para el beneficio propio. Puede que actualmente el canibalismo no ocurra de manera literal, aunque se podría argumentar que alimentarnos de animales es una forma de canibalismo, pero ocurre masivamente en la forma en la que se ejecuta nuestro sistema económico. Miles de millones de personas viven entregando su jornada, toda su fuerza vital, persiguiendo una ilusión, una fantasía ajena, y en el proceso entregando su riqueza a unos pocos. Esto es lo que dice Forbes, ¿ya? Literalmente, como investigador, como estudioso del tema. Dice, podemos ver un canibalismo en la voluntad de poder de conquistar el mundo y explotar la naturaleza, en el sobreconsumo y en la extracción de todos los recursos con el fin de obtener más ganancias personales, una especie de vampirismo también de la fuerza vital del planeta. Todo esto se hace en nombre de la civilización, un argumento colectivo que es la más crasa hipocresía. Al final de cuentas, el egoísmo o la egofrenia es un canibalismo psíquico. Decimos que es una enfermedad espiritual o psicoespiritual porque centra toda la conciencia en una parte del cerebro e impide reconocer la profundidad de la mente, que no está constreñida solo a un cuerpo, a la materia. Es decir, se niega el aspecto espiritual del ser. La civilización moderna parece un extremo dominio de los aspectos racionales e intelectuales de la mente, un desequilibrio que parece desconectarnos de la naturaleza, de la empatía y de nosotros mismos. Es lo que dice este señor Levy también, ¿ya? Él dice que debe volver a instaurarse, por supuesto, de una manera nueva y determinante la ciencia espíritu, porque esta separación voluntaria que se hizo miles de años atrás, ¿no es cierto?, logró los objetivos que hasta ahora hemos soportado. Así que yo creo que aquí ya estamos terminando. Creo que la conclusión de todo esto es todo es uno. Hay que apuntar a eso. Tenemos que trabajar para crear el mundo que queremos vivir. Por lo tanto, creo que hemos dado hartas claves en este programa y es cuestión de empezarla a practicar. Así que eso, amigos queridos. Gracias, Max, una vez más por haber compartido acá con tus aportes tan interesantes y tan claves que dijiste. Divertido. La vez pasada fue divertido. La vez pasada cuando ladró el perro. Oye, gracias Anton por tu apoyo acá. Y bueno, gracias a ustedes por estar todos conectados acá, llevando el carro de la victoria. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, y el programa de hoy es como para poder escuchar. Hay muchas claves muy interesantes, muy, muy propio para lo que estamos viviendo. Eso, así que escúchenlo, ¿vale? Sí. Es muy bueno. Eso. Hasta pronto.